Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se van sumando. Me encantaría poder hacerles clic a todos los que se van sumando en saludar, pero no puedo, no me dan los dedos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me alegro que se hayan sumado. Vamos a esperar un minutito más. Mientras tanto, les voy contando. Yo soy Ana Carolina Albanese. Soy abogada. Tengo un magíster en Derecho del Consumo por la Universidad de Valencia. Y soy especializada en Fashion Law, estoy especializada en Fashion Law, en Derecho de la Moda, por el Fashion Law Institute en Fordham University. Tengo otras especializaciones, tengo un posgrado en societario, tengo otras especializaciones, pero este es la mini bio que me parece interesante contarles a ustedes, más allá de la experiencia y demás. Y le agradezco, por supuesto, a RIUS la invitación para poder dar esta conversación, dar lugar a esta conversación que resulta tan interesante hoy por hoy y a futuro. ¿Qué más les quería contar? Bueno, si les parece, yo voy a empezar con la conversación y dejamos las preguntas para el final. Abrimos un espacio de preguntas para el final, o si quieren, pueden ir en el icono de preguntas, ir anotándolas. Y yo un ratito antes de terminar el vivo, empiezo a darles lugar a las preguntas, a responderles en realidad a las preguntas. Así que me parece por ahí más prolijo si lo hacemos, si vamos haciendo las preguntas en el icono de preguntas para después no perderlas, porque si lo hacen como comentario por ahí se pierden. Pero bueno, si no, no importa. Reviso los dos lugares, no hay ningún problema. Yo por acá tengo. Ok, a ver, espérenme, porque por acá tengo, para ir mostrándoles, ahí está, una pequeña presentación. No sé si soy muy canchera para pasarlo a esto, así que si no lo vamos conversando y dejo de compartir esto. Pero en este rato quería contarles un poco qué es el derecho de la moda, que es una disciplina jurídica. Nació hace relativamente poco y para el derecho muy poco, diremos, porque nació en el. Se le da el nacimiento en el año 2010 en Estados Unidos de la mano de la profesora Susan Scafidi, quien es actualmente la directora del Fashion Law Institute en Fordham. Y es una disciplina jurídica que a mí me parece que la comparo con el nacimiento de, en algún momento, el derecho del entretenimiento, el derecho del deporte, que hoy son disciplinas jurídicas más establecidas. Y bueno, el derecho de la moda nació así, en el 2010, con esas, entre comillas, podríamos decir, alguna duda de si se podía hablar de una disciplina jurídica específica para la industria de la moda. Tanto la moda como el derecho. Esperen, paréntesis, que ahí justo R responde. Les da la bienvenida y quiero que sepan que para todos los temas de editorial y temas por ahí de dudas de la editorial, porque esto también, esta charla la damos en el marco del suplemento del Derecho de la Moda que publicó RIUS Editorial y que tuve el placer y el honor de coordinar y escribir algunos artículos junto con otros grandes profesionales que siempre me acompañan, Laura Fernández Astizarán, Alejandra Echeverri y Esteban Balanzi. Este suplemento de Derecho de la Moda especial que sacó RIUS Editorial y que le estamos muy agradecidos, es el que da lugar también a esta conversación. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y R. Par responde, está ahí para las dudas que tengan o por ahí del suplemento o cómo ingresar al suplemento. Bueno, siéntanse cómodos por ahí, yo no lo voy a saber responder, pero están acá de R. Par para apoyarme. ¿Qué les quería contar? Bueno, estábamos hablando. El derecho y la moda, siempre lo pienso y lo analizo desde esta manera. Tienen el mismo origen. El derecho nace del hombre, nosotros a partir de nuestras necesidades particulares, sociales, generamos derecho.
Y la moda también nació del hombre. Obviamente el hombre en un principio tenía necesidad, tuvo la primera necesidad básica fue la de vestirse. Pero una vez que estuvo cubierta esa necesidad de vestirse, empezó a surgir otra necesidad, otro deseo, y empezaron a surgir cuestiones o referencias relacionadas con el vestirse. De hecho, la ley muchas veces nos indicó cómo vestirnos. Primero las costumbres, pero después incluso hubo leyes escritas, ¿no? Y hoy hablamos de dress code y decimos, bueno, es algo no escrito, pero es cierta etiqueta también. Pero en algún momento la vestimenta, incluso actualmente en algunas culturas, no en la nuestra, pero en otras culturas, indica una casta social a la que podemos pertenecer, un estrato social en el que podemos pertenecer, un estado civil, un estado en el tiempo. La viudez en algún momento se marcaba con una forma de vestirse determinada, había que respetar un tiempo de luto. Y hoy por hoy muchas veces pensamos, bueno, ¿y qué es la moda, no? Y la moda no solo cubre, yo tengo una definición personal que la manifiesto en esta diapositiva, y me parece que es bastante profundo el sentido de la moda, porque es una comunicación, es una forma de comunicarse de una sociedad, de una cultura, de una comunidad, de un grupo, de un subgrupo y de una persona, de una manera determinada, en un tiempo determinado. Obviamente también se cruzan muchísimas cuestiones alrededor de la moda, se cruzan las tendencias, las seguimos, no las seguimos, los estilos. Pero la moda no está solo en el vestir, está en la música que escuchamos, está en lo que ponemos en nuestros hogares, los colores que utilizamos, está en la forma de comunicarnos. Hoy por hoy decimos si una red social está más de moda que otra. Entonces la moda trasciende el vestir y va a cuestiones mucho más profundas, ¿no? Y ya dejó de ser la necesidad de vestirse solamente. A ver, porque me parece que voy a ir medio lento si quiero seguir, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de moda? Cuando hablamos de derecho de la moda, y hablamos, bueno, el derecho de la moda es la disciplina jurídica que atraviesa los distintos sectores de la industria de la moda, no hablamos solo del vestir. Obviamente está el sector textil, el sector de indumentaria, está la industria de joyería, la industria de cosméticos y los accesorios. Es decir, que cuando hablamos de la industria de la moda, no solo hablamos muchas veces, surge la creencia o la referencia directa al vestirse, y es mucho más amplio que el vestirse, pero cuando hablamos en derecho de la moda, de la industria de la moda, hablamos de todos estos sectores que les mencioné recién. Y no es una industria pequeña. Si fuese un país, la industria de la moda sería la séptima economía mundial, por la cantidad de dinero que mueve. En el mundo, el sector de la moda tiene un valor aproximado de 2.4 trillones de dólares. Esto fue en el 2019, números que se manifestaron en el 2020. McKinsey, que es la gran consultora en este tema, una de las grandes consultoras, pero a la que pueden acceder a la página y pueden acceder a toda la info de manera gratuita y está abierta totalmente, es una página súper amigable. McKinsey nos manifiesta que en el 2020 ese número de 2.4 pasó a ser de 3 trillones de dólares, el valor de la industria de la moda, de todos estos sectores que les decía. Y obviamente cuando pensamos en la industria de la moda, y yo les digo esos números, deben estar varios pensando, bueno, pero esto lo estamos hablando a nivel mundial, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina es una industria también que da mucho trabajo y que mueve bastante la economía de nuestro país. De hecho, el 6% de la industria nacional pertenece a la moda, ropa y calzado, ¿eh? Esto lo saqué de Fashion United, ropa y calzado, 6% de la industria pertenece a la moda. No estoy tomando cosméticos, que es una industria que crece y crece en nuestro país. Y tampoco joyería, que joyería es una industria que en nuestro país está teniendo muchísimo valor, los joyeros de autor, los joyeros contemporáneos, los que hacen joyas como diseño de autor, desde ese lado están teniendo mucho crecimiento.
A nivel mundial, obviamente, uno habla de joyas y piensa toda la industria de las piedras preciosas, de los metales preciosos, que obviamente es muy, muy fuerte hablando de números. En nuestro país no es tan fuerte actualmente el movimiento que tiene esa parte de ese sector, el de piedras y metales preciosos, pero está viéndose mejorado muy de a poco y están surgiendo muchos, como les dije, joyeros contemporáneos. ¿Qué les quería decir? Bueno, en 2018 los números en Argentina cuesta llegar a los números duros, cuesta llegar a encontrar números fidedignos. Entonces, yo los números que les presento van a ver que son más o menos los últimos que encuentro. La Cámara de la Industria de la Moda tiene números interesantes, pero muchas veces cuando vamos al informe vemos que nos falta y cuando vamos al INDEC muchas veces nos muestra que están sesgados todos esos números. Entonces, nos falta información. En 2018 les puedo contar que la exportación de la industria de la moda, ropa y calzado, de nuevo, solamente fue de 22 millones de dólares en Argentina. Entonces veamos que son números interesantes y como abogados es interesante estar especializado en una industria en la que, digamos, hay cosas para hacer y que va a crecer. Yo les aseguro que es una industria que sigue creciendo, en la que cualquier modelo de negocio que nos imaginemos es posible. En el mundo tenemos dos grandísimos holdings de moda, que son LVMH y Kering. Hay otros también, está Inditex, por ejemplo. Pero los dos enormes son LVMH y Kering. LVMH tiene Louis Vuitton, tiene Hermès, tiene ahora compró Tiffany. Tiene desde bebidas, hoteles, es un holding enorme y tiene muy fuerte la industria de la moda en el sector de lujo. Y Kering es el otro que tiene Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, con la canción de ropa cara, Camilo. Pero bueno, Kering es el holding que tiene también otras tantas marcas de lujo importantísimas en la industria de la moda, con lo cual no son marcas independientes, quedan pocas independientes. Chanel, quedan pocas de lujo independientes. Las grandes, 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 la gran mayoría pertenece a estos holdings. En Argentina, si queremos replicar, bueno, y el otro gran holding de venta minorista es el español Inditex, que tiene Zara, tiene Bershka, tiene Pull&Bear, tiene Massimo Dutti, Sarah Home. Y en Argentina tenemos el grupo Chic, que tiene Chiqui Patisserie, que me parece que ya murió. Ya sabemos quién le pagó la canción a Camilo, Balenciaga, Gucci, Prada. Tiene Como quieres que te quiera. Después tenemos el grupo Cusef, que es el de Kosciuszko. Tenemos el grupo Ala, que tiene Rapsodia, Caro Cuore, Baby Cotton. Son holdings que se arman, tienen obviamente marcas independientes, incluso modelos de negocio totalmente distintos, pero pertenecen a un holding empresarial. ¿Qué les voy a explicar yo? Están todos abogados escuchándome, ¿no? Por ahí me pongo en explicar cosas que son redundantes para ustedes. Y después tenemos marcas que son independientes, que continúan su negocio de manera independiente sin pertenecer a ningún holding. Chanel, como les dije, Ralph Lauren, Luxottica, que ya les voy a contar quién es, Barberis. En Argentina tenemos Vestidito S.A., que tiene Mimo y tiene marcas asociadas, pero no son holding, no son un grupo. ¿Qué les quería contar? Luxottica es, cuando hablamos de modelos de negocio que se pueden dar en la industria de la moda, y por eso puse Luxottica acá, la industria de la moda da para toda clase de negocios, pero una pata muy importante en el derecho de la moda es la de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, a través de la propiedad intelectual, tenemos obviamente uno de los contratos muy importantes, que es el contrato de licencia. ¿Qué nos pasa en la industria de la moda? Por ahí, una marca de ropa, obviamente, se dedica a indumentaria, se dedica a la realización, confección y comercialización de prendas, pero quiere abrir una nueva línea, quiere abrir, empezar a vender perfumes o empezar a vender anteojos de sol. Y
¿Cómo lo hace? Bueno, licencia, obviamente, en alguien, en algún experto, la manufactura de firma un contrato de licencia para la manufactura de tal producto. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los anteojos de sol que compramos, Chanel, de nuevo Balenciaga, Gucci, Prada, si quieren, Chanel, Dior, todas las grandes marcas las fabrica Luxottica. Cuando estamos comprando un anteojo de sol Prada, estamos comprando un anteojo de sol fabricado por Luxottica, que también tiene su marca propia, pero nadie la conoce. Sin embargo, es quien manufactura todas las grandes marcas. Con la perfumería pasa exactamente lo mismo. La gran parte de los perfumes obviamente no los fabrica Hermès, no los fabrica Prada, no los fabrica Dior, los fabrica, no me sale ahora cómo se llama, la de perfume, Interparfums, algo así, pero hay una gran empresa que se dedica a manufacturar la mayoría de los perfumes de las grandes marcas de lujo. Y estas marcas de lujo, acá les cuento un chismerío, no es con lo que más ganan con, por ejemplo, Louis Vuitton con las carteras o Chanel con las prendas. La mayor parte de mercado la obtienen, la mayor parte de mercado no de ganancia, la obtienen con cosméticos y accesorios. En accesorios entran los anteojos de sol, por ejemplo. Todo lo que es cosmético y accesorios es lo que le da mayor parte de ganancia a las marcas de lujo. Por eso es tan importante para ellas esos contratos de licencia que firman con estas grandes manufactureras, ¿no? Y obviamente son contratos que continúan en el tiempo porque son productos tan exclusivos. Y que hacen tanto al valor de marca y son aspiracionales. Nosotros por ahí yo no llego a un producto de Gucci, pero por ahí a un perfume de Gucci sí, es un aspiracional se llama. Somos consumidores aspiracionales que aspiramos a tener alguna cosa de tal marca y bueno, lo que llegamos es a eso. Sin embargo, somos los que mayor ganancia le damos a estas grandes marcas con esas cosas, ¿eh? Para tener en cuenta. Pero esto se los contaba como para que vean que, a ver, el modelo, la forma que quieran hacer el negocio, la forma en la que quieran, a quienes quieran asesorar, a quienes quieran incorporarse como abogados especialistas en derecho a la moda o a quienes quieran asesorar, es enorme. Después también tenemos la parte de diseñadores y de marcas, ¿no? Tenemos el diseño de autor, tenemos marcas consolidadas, pero que de atrás tienen mucho más diseño, o sea, que le dan gran valor a las piezas que diseñan, como Jasmine Chebar, Juana de Arco, que gran parte de sus colecciones, acá por ahí lo vemos y tiene una presencia física chica relativamente en Palermo, pero tiene gran parte de su mercadería exporta a Japón. Después hay varios diseñadores que los vemos que acá por ahí les cuesta más surgir y surgen afuera un poco más. Después tenemos lo que nosotros llamamos nuestra alta costura, ya que la alta costura en Argentina no tiene los mismos requisitos que la alta costura, por ejemplo, en Francia, que la alta costura para poder utilizar la palabra haute couture en París, tenés que tener un atelier, tenés que cumplir una serie de requisitos para que te permitan ser alta costura en París. Bueno, en Argentina no, obviamente, pero sí tenemos diseñadores que se dedican a la alta costura, ¿no? Tenemos a Adrián Brown, bueno, un montón. Pero que se dedican exclusivamente a la alta costura. Tenemos diferentes, se dan cuenta cómo la moda es el ámbito en el que podemos actuar y accionar es enorme. Y acá, bueno, acá estoy hablando un poquito de indumentaria, ¿vieron? Como que me meto en indumentaria porque obviamente dentro de la industria de la moda, la indumentaria también es como la gran, así como les dije, la propiedad intelectual es como una gran pata fuerte dentro de la industria de la moda en todos los sectores que abarca. Dentro de estos sectores, la industria de la indumentaria es la más pesada, entre comillas, la que más peso tiene. Y tiene procesos de producción
en los cuales en cada parte del proceso de producción encontramos materia para asesorar personas que necesitan ser asesoradas, pero que necesitan ser asesoradas con gente que también esté dentro. ¿Por qué nace el derecho de la moda? El derecho de la moda nace porque la industria necesita de abogados hiper especializados en ese tema. Necesita de abogados que sepan qué pasa dentro y desde lo que pasa dentro en esa industria, que es muy particular, poder asociarlo con nuestros conocimientos jurídicos y a partir de nuestro criterio de abogados poder asesorar, resolver conflictos, generar documentos, desarrollar documentos específicos para las necesidades de esa industria. Entonces, el proceso de producción textil de una remera, por ejemplo, a grandísimos rasgos, porque obviamente la cadena de suministro es variadísima y es hiperfragmentada en Argentina. Pero tenemos el diseño creativo que puede ir en el diseño textil. Tenemos la construcción de la fibra textil, es decir, desde, por ejemplo, hablando del algodón, que es la que más se utiliza, desde el cultivo del algodón hasta obtener la tela, hay un proceso enorme y hay una cadena de suministro particular de la obtención del textil. Después tenemos el diseño, por ahí tiene alguna estampa ese diseño, se podrá proteger, no se podrá proteger. La manufactura, dentro de la manufactura tenemos moldería, corte, confección, avíos, que son si lleva algún cierre, algún botón, bordados, si tiene algún detalle en particular, una prenda. Por ejemplo, estoy hablando de una remera. Si la remera tiene un cierre, un botón particular, la moldería la hace personal especializado, el corte lo hace otra personal especializado, la confección la realiza otro, la colocación de avíos lo hace otro, si lleva un bordado, lo hacen bordadores. Y después están quienes, con la prenda que ya pasó por todas estas partes, la limpian entre comillas y hacen todo lo que es la culminación de detalles y de calidad del producto. Muchas veces antes de sacar un producto, es decir, de sacar una tirada de productos, tenemos que sacar una muestra. La muestra va a tener todo ese mismo proceso, porque una vez que la marca o el diseñador tiene la muestra, una vez que sucede eso, decide mandar a realizar la producción para no tener después, obviamente, si no hizo la muestra, corres un riesgo más grande. Si no hiciste la muestra, te puede salir la producción entera con algún detalle que vos no querías o con un corte mal o con un calce que no queda bien. Después de la muestra final se hace la producción, ¿no? Y después se pasa a la comercialización en diferentes canales. Y ahí también tenemos una gran cantidad de materia para asesorar. ¿Qué canales de venta tenemos? El 2020 hizo que la moda obligatoriamente dé un vuelco a la digitalización. La moda venía siendo digitalizada a paso lento. Venía digitalizándose muy lento porque como consumidores necesitábamos ir, necesitábamos probarnos, necesitábamos tocar la textura, queríamos que las marcas nos den experiencia, entre comillas, es decir, que nos inviten a algún evento, que nos den algún regalito cuando vamos, que nos atiendan muy bien. Entonces, el 2020 paralizó en un primer momento a la moda. En enero fueron todas las semanas de la moda, New York, Londres, Milán, París, en enero del 2020, febrero, marzo se paralizó el mundo, se empezó paralizando Europa y seguimos paralizándonos acá. Y la moda tuvo que pasar sí o sí a un formato virtual. Venía digitalizándose, pero hoy por hoy, si ustedes ven, muchísimas marcas grandes, las más grandes, hacen su presentación de colecciones en formato digital. ¿No les quedó otra? Bueno, sí, en el 2020 no les quedó otra. Y ahora están eligiendo eso. Hubo mucho cambio. El 2020 fue fue bisagra para la industria de la moda, para esa vertiginosidad de la industria de la moda en la que hubo un parate obligado y en el que el consumidor también empezó a decir, bueno, a ver si este parate no está tan mal, si no nos viene bien. Hacía falta viajar tanto, hacía falta 52 presentaciones, drops se llaman, ¿no? Esas capsulitas nuevas que todas las semanas hay una colección nueva
Hay una marca especializada en eso que es Supreme. Todas las semanas, los jueves, presenta nueva colección, vuelta a la manzana de fila para entrar y comprar. Todo eso se paró, se detuvo obligatoriamente y se generó el cuestionamiento desde el consumidor hacia la industria de la moda, en todo ese tema de, ¿hacía falta tanto? ¿Tanta vertiginosidad y tanto apuro con todo? El derecho de la moda, esta es mi definición, pero la vamos a pasar de largo, no hace falta, porque quiero seguir contándoles de la industria que me apasiona y del derecho de la moda, obviamente. Quiero que vean la cantidad de nada. Ahora te respondo. Pero quiero que vean la cantidad de disciplinas jurídicas que atraviesa el derecho de la moda y que, más allá de ser un especialista en alguna de estas disciplinas, necesitamos conocer la industria. Propiedad intelectual industrial. Bueno, propiedad intelectual, les dije que era una gran pata dentro de del derecho de la moda. Más allá de, obviamente, la protección marcaria, pero además hay muchas cuestiones. ¿Qué se puede proteger como marca? Obviamente hay colores que se pueden proteger como marca. Louboutin tiene su suela de su color, que tuvo un gran litigio con Yves Saint Laurent y se lo ganó. Y no puede, Yves Saint Laurent no puede poner en un zapato rojo la suela roja, tiene que tenerlo combinado. Después el trade dress, o sea, la imagen comercial de un producto que se puede también proteger como marca. Tiffany, uno ve la cajita y está protegida, y el color, el Tiffany Blue, también está protegido. Y cada vez más los intangibles cobran mayor importancia, sobre todo en la industria de la moda, creo que en todas. Y la digitalización, la obligación a la digitalización y a la innovación permanente hace que también necesitemos esta innovación permanente y este registro de innovación permanente, la protección de estos intangibles. La innovación en cuanto a textiles nuevos, vieron que hay cuero a partir de cactus, hay cuero a partir de hongos, hay cuero a partir de desechos de la ananá, hay que los usa Stella McCartney y hay marcas argentinas que lo están usando. Hay seda a partir de los desechos de la naranja que usa Ferragamo. Todas esas innovaciones se tienen que patentar. Son inventos que se patentan. Bueno, patentes que son muy, muy, muy cuidadas por esta industria de la moda. Los diseños, ¿qué podemos registrar como diseño industrial? Bueno, una estampa determinada la podemos registrar. Y muchas veces cuando me consultan de las marcas me dicen, bueno, pero yo ya sé que es todo tan vertiginoso y cambia tanto, tan seguido todo el tiempo que no me interesa registrarlo. Bueno, y ahí está nuestro criterio jurídico que le va a decir, ojo, esto sí te conviene registrarlo, esto, si querés, déjalo pasar, porque también me dicen, ah, pero lo subo a las redes y me lo copian. Bueno, tenemos que conocer como abogados los va y viene y los Eugenia, cambio de paradigma en el derecho y la legislación. Sí, total. Y se abrió un universo de posibilidades con la digitalización. Sí, total. De posibilidades para los negocios y de posibilidades para nosotros, contadores y abogados que asesoramos en esto. Un universo enorme que no tenemos que desaprovechar. Y para eso tenemos que estar preparados. Se me pasó que les estaba... Ah, que como abogados tenemos que también estar cancheros en saber decirle a una marca de moda qué le conviene y qué no le conviene registrar, porque por ahí, si hay un diseño que la marca de moda lo tiene como un icono de la marca, que habla del ADN de esa marca y que lo repite absolutamente en todas las colecciones, bueno, registralo. Una marca de zapatos me consultó también, bueno, esta sandalia me la copiaron. Bueno, ¿te interesa vos protegerla? ¿No te interesa? ¿Hace cuánto? Aparte, porque obviamente tenés ciertos requisitos, lo podés registrar como modelo industrial que protege la tridimensión, ¿no? Y muchas carteras y zapatos se protegen cuando se quieren proteger por esta parte de la propiedad industrial, por modelo industrial. Si es un icono de tu marca y lo querés seguir y querés que el consumidor registre, o sea, tenga el registro, te identifique a tu marca
con ese producto, sin dudas, voy a tener que asesorarlo para que lo registre. Y voy a tener que, como abogado, saber cuál va a ser la mejor forma de registrarlo, la que va a tener una mayor protección. Y bueno, y por derecho de autor, bueno, también, por derecho de autor hay muchas cosas que se pueden proteger, pero a la hora de ir a juicio tengo que saber cuál voy a elegir, porque tengo que elegir una a la hora de ir a juicio. ¿Cuál de las protecciones en las que tengo voy a elegir para defender mi cliente? Es enorme, la parte de propiedad intelectual es enorme. Y la parte de contratos, que tanto me gusta, también. Tenemos todos los contratos de tipos de comercialización. Una marca quiere crecer, bueno, puede crecer sin necesidad de abrir un local en otro lado. Y sí, claro, puede empezar a franquiciar. Sí, necesito ciertas cosas para empezar a franquiciar. No cualquier emprendedor puede empezar a franquiciar. Eso también lo tenemos que tener en claro. Tenemos que conocer contratos, pero las franquicias de moda tienen sus particularidades, porque la franquicia de moda, según de qué producto sea, va a tener ciertas cuestiones que por ahí en otros negocios no se dan, y que obviamente la gastronómica será muy distinta también, ¿no? La franquicia de gastronomía, pero la de moda tiene sus particularidades. Se pueden hacer incluso franquicias virtuales, ¿eh? Y eso se da en la moda. Los contratos de licencia, que se los mencioné antes y que son tan, tan, tan importantes. Las relaciones de trabajo en la industria de la moda son súper interesantes. Nuestra industria de la moda, en la parte de indumentaria, en la parte de confección, es bastante precaria en relación con el trabajo. Pero también tenemos, no solo, piensen que en la industria de la moda no es solo hacer ropa, tenemos modelos, tenemos publicidades, tenemos community managers. Tenemos la gente que está en un local de ropa como vendedor y que además maneja el perfil de la marca. ¿Qué pasará con eso? Por ahora nada. Derechos civiles, el derecho a la imagen. Y acá volvemos a la relación de las modelos o de quién, de alguna, o del influencer, de quien alguna, de alguna manera trabaja con su imagen, autoriza el uso de su imagen. ¿Cómo es eso? La utilización de datos, la privacidad, pongo mis datos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el uso de los datos en la moda? Porque la industria de la moda quiere conocer cada vez más de cerca a su consumidor. Quiere personalizar cada vez más esa relación con el consumidor. Es súper importante para la industria de la moda saber qué te gustó, qué no te gustó. Hay locales en los que entras, incluso de marcas argentinas, y hay mapas de calor que te siguen a ver dónde va más gente, dónde va menos gente, a qué lugar visita más, qué lugar visita menos. ¿Y eso está bien, no está bien? ¿Qué pasa con mi privacidad? ¿Qué pasa si tengo que poner mi cara para que me tomen la temperatura al entrar a un local? Vieron que ahora hay muchos que toman la temperatura con la cámara, hay incluso shoppings. Y yo tengo que poner mi cara, ¿y a dónde va esa imagen? ¿Dónde termina esa imagen? También, obviamente, los abogados que hacemos algo de societario tenemos muchísimo para hacer. El ámbito de las sociedades en relación con la industria de la moda es muy importante. Vieron que tenemos nuestros holdings acá, pero más allá de tener nuestros holdings, tenemos nuestros emprendedores de moda que crecen cada vez más. El diseño de autor y el diseño de moda tailor-made, hecho a medida, es cada vez más interesante para el consumidor local y para el consumidor de afuera. Por lo tanto, un emprendedor piola va a saber consultar a su abogado a tiempo. Yo siempre digo que el rol del abogado, me gusta mucho más el rol del abogado de prevención o de consultoría que el rol de litigio, por más que gran parte de mi vida como abogada pasó en el litigio. Elijo mucho más el rol de prevención y de consultoría. Me parece que es un rol clave y en esta industria es clave porque falta mucho conocimiento y falta mucho de asesoramiento en esa parte, de decir, che, ojo, acá antes de empezar a mandar tus productos allá, ¿por qué no haces un mail, no intercambias un mail con condiciones y que te den el ok y por lo menos ya tenemos una cierta forma de contrato? ¿Por qué no con el influencer al que vas a cerrar una relación, por qué no intercambian unos mails con el detalle de las cuestiones, la cantidad de posteos, qué productos le estás enviando, qué va de regalo, qué no? Debería decir que es algo que recibió de manera esponsoreada, que está esponsoreando.
una cantidad de cuestiones también. Todos los aspectos legales del marketing que me apasionan se dan de manera exponencial en este derecho de la moda. Todo lo que es publicidad, ¿no? Inteligencia artificial, comercio internacional. No sé por qué puse a Gucci acá. Ah, yo puedo, por ejemplo, Gucci. Comercio internacional, ¿por qué es importante acá también? Porque no hablo de Gucci, hablo de cualquier marca de nuestro país también, ¿no? Lo diseña una diseñadora acá por ahí freelance, o un diseñador freelance, que trabaja, una marca le dice, ay, no, necesito que me diseñes tres prendas para esta colección. Un abrigo, un pantalón, una remera. Ok, lo diseñan acá. Lo mandan a manufacturar en Laos, en Bangladesh, en Vietnam o en China. La tela la importaron, la compraron una tela importada de Laos, o la mandaron a estampar y a adquirir allá, y la manufacturan en otro lugar. La mandaron a comprar en China y la manufactura la hacen en Bangladesh. Y después vuelve esa prenda para ser comercializada acá. Y por ahí se presenta en el Bath Week de acá, y por ahí se presenta en el New York Fashion Week. Tenemos que saber de comercio internacional. Sostenibilidad es otro... Me están quedando, ¿eh? Porque hay penal, hay para todos los gustos acá. Pero la sostenibilidad es lo que tiene que ver con todo lo que es desarrollo sostenible, que son tres ejes. Vieron que hablan mucho de las empresas de triple impacto. Bueno, la industria de la moda, según la UNCTAD, es la segunda industria más contaminante del mundo luego de la de hidrocarburos. A mí a veces eso me enoja un poco, no me gusta que sea así, pero cuando empezás a investigar, eso me faltó contarles, soy profesora y soy investigadora también universitaria en UADE y en DITELA estoy a cargo, estoy como directora académica del primer curso universitario de Fashion Law, que ahí que Bling & Style habría preguntado, ahí podés hacer un curso de Derecho de la Moda, de Fashion Law. Entren ahí a la página y lo encuentran seguro, googleen y lo encuentran. ¿Qué les estaba contando? Bueno, en mis investigaciones que hago sobre sostenibilidad, que me parece muy interesante el tema, claro, la industria de la moda contamina aguas muchísimo en el proceso de teñir textiles. En Argentina no tanto, porque muchos textiles los importamos, pero tenemos curtiembres, que las curtiembres en el proceso de curtir los cueros son bastante contaminantes, contaminan aguas y contaminan napas, subsuelo también. Pero más allá de la parte medioambiental, también tenemos la social, el trabajo precario asociado con la industria de la moda, la falta de inclusión dentro de la moda, que yo creo que eso está cada vez más diluido, por suerte, que hay un estereotipo de belleza como que cierra solo con la moda y nada más. Y después, obviamente, todo eso las cuestiones de género en la industria de la moda, el techo de cristal para las mujeres también se da en la industria de la moda, o el intentar romper ese techo de cristal. Todo esto también obviamente genera una conexión con la tercera pata, que es la pata económica. Entonces, el desarrollo sostenible, ¿qué es? Es la posibilidad de seguir desarrollándonos y seguir cubriendo nuestras necesidades actuales pensando en no dañar a las generaciones futuras. Y por eso obviamente están los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, que cada objetivo tiene metas, 169 metas en total, que se pusieron de acuerdo en el 2015 en la ONU en fijar estos objetivos de desarrollo sostenible y en fijar la Agenda 2030. En 2030 se van a reunir los países que adhirieron para ver cómo van con el cumplimiento. Y la moda es tan importante que la moda tiene su propio pacto global. Ese pacto en el que empezó con 32 marcas, ya hay más de 100 marcas que adhirieron a ese pacto, y mediante el cual asumen el compromiso de realizar acciones en pos de disminuir la sobreproducción. Obviamente los grandes vertederos de toneladas de ropa en desecho contaminan.
En nuestro país no es tanta esa contaminación de vertederos con grandes cantidades de ropa, pero sí en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, ahí tenemos las corrientes de fast fashion, de slow fashion y el fast fashion, que es la sobreproducción desmedida, que creo que cada vez está más cuestionada, pero que genera y después no tiene dónde poner 5 toneladas de ropa. Bueno, ¿dónde las ponen? Las venden en los países en los que no tienen presencia de marca, venden containers a nada y acá se venden a bajísimo precio en outlets. Ya sabrán de qué estoy hablando, pero es así. Todos esos son mercados grises que se llaman, son donde tienen que poner la sobreproducción. ¿Por qué? Porque hay países que si no, queman la sobreproducción, la queman, la destruyen. Francia ya le prohibió a las marcas de lujo, a todas las marcas, ¿no? Quemar la sobreproducción, pero la quemaban porque no querían que se venda a menor precio, o que se venda en el mercado negro, o que se venda en los mercados grises o en los outlets. Entonces, prohibió ya la quema de sobreproducción. Burberry, por ejemplo, quemaba, y obviamente esa quema, más allá de ser muy cuestionada en sí, la quema de lo que tanto costó hacer, lo quemó, obviamente generaba emisiones de CO2 también. Después hay otras marcas que antes de tirar a la basura la sobreproducción, la destruían, cosa que no pueda volver a ser utilizada. Bueno, son todos cuestionamientos que, les digo, están desde hace muchos años, pero hoy por hoy están más a flor de piel. Todo eso hacia la sostenibilidad en la industria de la moda y mucho más, además de eso. A modo de conclusión y antes de ir a ver si tienen alguna pregunta, obviamente el derecho de la moda juntó mis dos pasiones, como se darán cuenta, no, me subo a la moto, arranco y no paro, les puedo hablar muchísimo de todo lo que incluye el derecho de la moda y lo apasionante que es y por qué necesitamos estar como abogados especializados en esta materia. Y porque es interesante que lean, si pueden ingresar al suplemento de Derecho de la Moda que escribimos con mis colegas, les sugiero que vayan y lo lean porque está súper interesante. Ahí Laura Fernández escribió sobre derecho a la imagen y sobre derecho a la identidad. Alejandra Echeverri escribió sobre contratos en la industria de la moda, un artículo súper interesante. Y con Esteban Balanzi escribimos en conjunto de Derecho del Trabajo. También hay un artículo de sostenibilidad, hay varios artículos, es súper completo el suplemento. Pero bueno, les sugiero de nuevo la hiperespecialización en la rama que más les guste, obviamente, pero necesitamos abogados de nichos, que estén súper, súper especializados en temas específicos. Creo que cada vez va a ser más necesario, así como en la moda buscamos como algo especial, algo que se distinga, algo que sea especial por la historia, por la confección, por el material. Bueno, como profesionales también vamos a necesitar cada vez más y nos vamos a ir destacando a través de estas hiperespecializaciones. Una es el derecho de la moda, que surgió hace no tanto y que los invito a que la sigan conociendo. No sé si hay preguntas. Esperen que voy a mirar acá a ver si tengo alguna pregunta. La explotación en el mercado de la moda. Eugenia, que estuvo ahí bastante, que comentaste bastante y me encanta. No solo se da en la confección de indumentaria, también hay muchas quejas desde el rol de los modelos. Hay también desde el diseñador, el ready to wear está mal visto, dice Verónica Varela. No sé si el ready to wear o el fast fashion, ¿no? Más que nada. Porque por ahí vos tenés un ready to wear hecho a conciencia y sin. Mira, hay una marca Milla Nonu, y acá está Flora Lemes, que me encanta, que es una sastre de mujeres divino, pero. Milla Nonu, que es amiga de Meghan Markle, miren todo el chusmerío que les tengo, es una diseñadora que hace solamente a pedido, solo el pre-order. Pero la ropa es ponerse, no es alta costura, es para ponerte todos los días.
pero está hecha de manera lenta. Yo creo que pasa por ahí. Yo tengo una amiga diseñadora en Varadero, que es Actitud Divina, que me encanta y para mí es un ejemplo de sostenibilidad. Estaba viendo a ver si... Increíble las innovaciones son increíbles. Y en la industria de la moda ni les cuento, porque hay una obsesión, entre comillas, en conocer profundamente al consumidor. Entonces, en esa necesidad de conocer y de que vos entres y te digan, ah, ¿qué tal? Ay, ¿a vos te gustaba? O te llegue el mail con, dejaste en el carrito tal cosa, no lo compraste. Bueno, ok, sí, son las cookies, ¿no? Las cookies me están siguiendo. Hay distintos tipos de cookies, pero según qué cookie yo acepte o qué cookie use esa marca, bueno, va a ser los datos que van a obtener míos, ¿no? Ese es el seguimiento digital de los datos. Pongo mis datos, obviamente ya saben mi nombre, mi apellido, mi DNI. Tienen una cantidad de cuestiones ya con googlear, pero más allá de eso, es todo lo que es Big Data Analytics. Hay empresas que se dedican a ofrecerle el servicio de análisis de todos esos datos que recolectan a través de nuestra navegación a las marcas de moda para establecer perfiles de consumo. Entonces, hay cuestiones que están en roce con, obviamente, la utilización de datos y la privacidad, la data privacy y la utilización de datos. Y obviamente hubo casos, varios casos muy cuestionados de robo de datos de tarjetas, de datos bancarios y demás. Quiero ver si puedo... Ahí está, dejar de compartir. Ahí está. ¿Qué les iba a decir? Sí, hubo... Y las innovaciones son tremendas. Incluso hay un barrio en Londres en el que... después desmintieron todo, pero que decían que habían cámaras que filmaban y ya sabían a qué local entrabas. Un local en un barrio en el que hay esquinas donde está Selfridges, hay varias como locales de moda muy, muy particulares y filmaban y veían a ver quién entraba y ya te tenían, ahí hay una pregunta, y ya te tenían la como el perfil de consumidor, pero con tu imagen y todo, ¿eh? Me pregunta Julio, si no tengo registrada nada de lo que hago desde 2015, pero me copian todo, ¿qué puedo hacer? Julio, a ver, desde 2015 ya pasó mucho tiempo, hay requisitos, según lo que sea, la verdad que no sé de qué es lo que hiciste y qué es lo que no, lo que querés registrar y no tenés registrado. Pero hay algunos requisitos, por ejemplo, que son la originalidad, que sea nuevo lo que vos querés registrar y te dan, según en qué instituto de la propiedad industrial lo quieras registrar, te dan un plazo como de gracia que vos lo podés estar comercializando, por ejemplo un diseño industrial hace 6 meses, pero no más allá de 6 meses para registrarlo. Entonces las patentes tiene que ser algo totalmente nuevo, pero bueno, patentes es un tema muy específico, no cualquier cosa se puede patentar, ¿no? Se patentan inventos, procesos y tienen que ser totalmente nuevos. Es muy largo el proceso de patentes. En cambio, el de diseños y modelos industriales es muy corto. El de marca es un trámite más largo, pero bueno, también se registran cosas distintas y tienen una protección diferente. Y en derecho de autor, si es una obra tuya, ella va a estar protegida por derecho de autor solo por haberla realizado vos. Lo que sí tenés que hacer el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para poder defenderla judicialmente. Otra cosa también que me pasa mucho con los diseñadores, que me dicen, bueno, sí, quiero proteger todo. Bueno, ojo, porque proteger significa vigilar después y significa defender. Voy a tener que estar dispuesto a vigilar, que no lo copien o que no lo use otro, y también a defenderlo, que si encuentro que si otro lo está utilizando o lo está copiando, voy a tener que estar dispuesto a defenderlo. ¿Puede implicar gastos? Sí, obvio, puede implicar gastos. Y está, de nuevo, otra tarea nuestra, ¿no? La de defender a nuestros representados en esos casos. Bien. Sí, ¿dónde se puede estudiar la especialidad? Ya les conté, el mercado virtual. Muy bien, a ver si alguien más puso algo acá. ¿Cómo es el tema con los influencers? ¿Cómo que...? Originalidad es importante para el registro, sí. ¿Cómo es el tema con los influencers? Los influencers en nuestro país no está
regulada todavía. Hay un proyecto de ley, pero lo regula más desde la parte tributaria, el proyecto de ley que nunca salió. Sí, lo que tenemos es autorregulación. Desde el Consejo Publicitario tienen una autorregulación y los influencers deberían indicar, por ejemplo, ¿no? Primera cuestión, deberían indicar cuándo es una publicidad, cuándo están haciendo publicidad, cuándo esto que recibieron, lo recibí, ay, recibí este librito, lo recibí de tal marca. Claro, por eso dije Estudio Mansi, autorregulación del Consejo Publicitario, pero en el mundo hay regulación. Por ejemplo, si yo digo, recibí, si a mí me mandan de regalo una marca para que yo, no es regalo, les aviso, para que yo esponsoree la marca, haga una recomendación de la marca, tengo que decir, ¿sí? Que lo recibí para recomendar. Lo puedo hacer de manera directa. Las redes sociales ya me dan las herramientas para que yo, si soy influencer, lo haga. Tengo cómo poner publicidad paga con, lo van a ver en varios influencers que tienen abajo del nombre publicidad esponsoreada por o publicidad paga. Si no, tienen que poner un hashtag publicidad. ¿Pero por qué? Porque atenta a la defensa del consumidor. El consumidor debería estar realmente informado de que lo que está mostrando el influencer es publicidad. La verdad es que muchas veces nos damos cuenta y otras veces es bastante ambiguo el tema. Entonces, digamos, a lo que apunta es PNT en medios audiovisuales, sí, ya sé lo que es. Y la verdad que cuando la veíamos a Susana Jiménez y decía media Silvana, por supuesto, ya sabíamos que es una PNT. Pero en las redes sociales se entiende que todavía no está en claro eso. No está tan claro eso. Por eso es que se pide que se avise cuando es publicidad. Sí, con un hashtag publicidad o hashtag advertising, pero en realidad en español sería mejor, hashtag publicidad, ya estás cubriéndote. En realidad nosotros acá en Argentina todavía no tenemos nada. En Perú ya hay. Entonces, el tema está dando de qué hablar y hay cuestiones. Supieron lo que pasó con Nuskin en su momento. Entonces, hay cuestiones que están pasando. Yo creo que vamos a autorregulado está, pero lo que pasa es que la autorregulación obviamente se respeta, no se respeta, es muy de cada marca. Hay marcas que sí le piden a sus influencers que pongan hashtag publicidad. La verdad es que con eso, incluso hay marcas que piden un copy determinado, que se escriba un texto determinado debajo. Entonces, más aún también para protección del influencer, cuando la marca me pide que ponga un copy específico, debería yo aclarar que es publicidad, porque no son mis palabras, son las palabras de la marca. ¿Se entiende? Entonces, para mí, mejor aún cuando la marca me pide un copy, aclarar además que es publicidad, si soy influencer, ¿no? Te mandan el texto, sí. A veces no, a veces hay marcas que no te sugieren ningún texto ni nada, pero hay marcas que sí, entonces en esos casos sí. Y también la mayor cantidad de las marcas acá en Argentina, salvo que sean marcas de multinacionales, muchísimas no tienen ni siquiera, lo que tienen es un mensaje de texto y nada más arreglado. Entonces, lo interesante, ahora te cuento, Agustina, lo interesante sería un intercambio de mails, ¿no? Con el influencer detallando lo que quiero, la cantidad de posteos, la cantidad la cantidad de veces que sale, todo lo que pueda detallar en un mail y que el influencer se quede tranquilo y me responda que sí. A mí, por lo general, me consultan influencers por esto. ¿Se defiende de qué con ese hashtag? De una eventual denuncia de la Secretaría de Comercio, que de ahí depende la Secretaría de Defensa del Consumidor, ¿sí? La Dirección de Defensa del Consumidor, por entender que hay publicidad engañosa, por ejemplo, ¿sí? Puede ser a través de la denuncia de un consumidor o puede ser de oficio desde la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? Con Nuskin fue de oficio de la Secretaría de Comercio Interior, pero fue por varias cosas. Entre esas, publicidad engañosa porque decía que el producto decían que prometía juventud eterna, por ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo no los puedo aceptar en el vivo porque no es mi cuenta. Estoy acá prestada por RUS Editorial que me invitó y que de nuevo les agradezco. Les agradezco muchísimo la participación y de nuevo le agradezco a RUS. Los invito nuevamente a visitar el suplemento de Derecho de la Moda que escribimos con un grupo de abogados que me acompañaron, súper interesante. Y los dejo. Voy a cortar porque no me gusta cuando se corta de repente el vivo y queda ahí uno hablando. Muchísimas gracias. Ahí está Laura Fernández Astizarán. Gracias, Ignacio. Al no estar regulado, se los pueden, por supuesto, se los pueden denunciar porque no es que no está por publicidad engañosa, porque en realidad la publicidad es un mensaje de alguien a un consumidor. Entonces, el influencer puede llegar a estar comprometido en la transmisión de ese mensaje. Sí. De nada, de nada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya quedan 3 minutitos. Muchísimas gracias. Hasta luego.